de Ciencias Económicas del Norte Argentino, también conocida como la Red FACE. Esta red está conformada por universidades de Salta, Tucumán, Jujuy, Catamarca, Santiago del Estero y La Rioja, que son las seis sedes. Hoy se encontraron presentes los decanos y decanas de cuatro universidades, y Catamarca, Santiago del Estero, Tucumán y La Rioja. Salta y Jujuy no pudieron venir los decanos, pero sí están presentes representantes de ambas facultades, ¿sí? Los temas principales que se iban a tratar el día de hoy es la bueno que ya se esté empezando a gestar desde ahora para que, bueno, el proceso vaya siendo un poco más llevadero. También estuvimos en contacto con Gustavo Alfredo Lasarte, quien es el presidente de la red y es el decano de la Facultad de Catamarca, así que lo escuchamos. Él también nos habla sobre lo que va a ser este doctorado, pero también nos comenta cosas muy interesantes sobre lo que es la lucha por la educación pública, así que, bueno, escuchamos a Gustavo Lasarte, que tiene más cosas para contar. Nos estamos reuniendo aquí en la Red FACE, en la Red de Decanos del Norte Argentino, para tratar el tema del doctorado regional, que es un tema de agenda que venimos trabajando, que nuestros equipos técnicos ya vienen elaborando, y para avanzar en ese objetivo. Por supuesto, tenemos muchos temas en agenda, que si el tiempo nos permite, también vamos a tocar, pero sobre todo quiero destacar que en un momento muy crítico que está viviendo, donde nuestra educación pública se ve amenazada, creo que es importante, vamos hoy día a adherir al comunicado del CIN, que habla justamente de la defensa de la educación pública, así que esta reunión que vamos a hacer, que presido, de la Red FACE, va a servir no solamente como un abordaje de los temas que nos hemos propuesto, sino básicamente como fijar postura y posición en defensa de la Universidad Pública Argentina. Y como usted lo dice, para defender la educación pública, ¿cuáles serían las claves puntuales o las actividades puntuales para poder defenderla? Bueno, en primer lugar, lo que vamos a hacer es continuar
continuar con nuestra luchas, digamos, porque lo crítico es que hoy día se pone en peligro el sistema. Lo crítico es que se está hablando de que hay probabilidades, hay voces que plantean privatizar la educación. Y en primer lugar tenemos que defender eso. Vamos a empezar, antes que nada, a sentar posición que no podemos resignar conquistas históricas. Si algo de lo que tiene este país para sentirse orgulloso es de su educación en todos sus niveles, sobre todo en la educación superior. No se olviden que este país tiene 5 premios Nobel, 3 en ciencias, todos formados en la educación pública argentina. Entonces lo primero es defender lo que está en riesgo. A partir de ahí, una vez que volvamos, que superemos esta instancia crítica donde hay sectores que ponen en cuestión la conquista de este derecho, a partir de ahí seguiremos con otras reivindicaciones que tienen que ver con mejoras de presupuesto, con mejoras de nuestros profesores y con generar un clima y un ambiente de bienestar para nuestros estudiantes, con un objetivo central que es defender la educación, la enseñanza, la investigación y la extensión, los pilares básicos que hacen a la Universidad Argentina. Bien, nos hablaba también al principio sobre el posgrado. Coméntenos más detalles que nos puede dar de eso, cómo se va a plantear también. Bueno, yo, como les dije, fui elegido hace unos meses por mis pares como presidente de esta red y me propuse como objetivo en mi gestión crear y avanzar en un doctorado regional en ciencias económicas. Creo que es una demanda que tiene la región. Ustedes saben que hoy para un estudiante catamarqueño, riojano, santiagueño, es muy difícil trasladarse a centros o a universidades tradicionales donde se dictan estos posgrados. En consecuencia, hemos entendido que como grupo NOA es necesario tener un doctorado, que es el máximo grado académico, con anclaje en la región. Y en ese objetivo estamos. No es tan simple esto, ¿no? Hay muchísimas instancias y estamos trabajando arduamente. Nuestros equipos técnicos, los equipos técnicos de cada facultad se están reuniendo toda la semana y ahora venimos los decanos a tomar algunas decisiones ya que consoliden este proyecto. Bien, ahí lo escuchábamos entonces. Perfecto. Al decano de la Facultad de Catamarca y también presidente de la red. Él es Gustavo Alfredo Lasarte, ¿verdad? Exactamente. Bueno, dos cuestiones importantes. La primera, bueno, la adherencia al comunicado del CIN. Hemos estado hablando días anteriores con nuestro rector, que él también estuvo presente en lo que fue la presentación, la inauguración, podríamos decir, de esta reunión plenaria, en la que ambos comentaron el tema de defensa de la educación pública, como les decía el decano, ¿no? Adherirse y seguir peleando por lo que es la educación pública, y después también que iban a estar presentes en lo que es la asamblea que se va a estar realizando dentro de un ratito, que iban a participar y que también iban a ser parte. En cuanto al doctorado, también destacar lo que nos dice el decano, que para la gente del interior, más precisamente del NOA, como lo es esta red, por ahí se les complica a los estudiantes viajar, tener que costear el viaje y todo lo que conlleva por ahí irse de la provincia. Así que bueno, que se esté realizando, se esté queriendo gestar este doctorado, es importante para aquellos que bueno no tienen la posibilidad de viajar. Además, como lo dice la decana Miriam Mascurra, sería interuniversitario, interdisciplinario, o sea, que se haría en todas las universidades que conforman esta red. Bien, perfecto, Juan. Entonces, hasta ahí con esta información. ¿Algo ha quedado por agregar en el día de hoy? Está por arrancar la asamblea abierta en defensa de la educación pública. Estamos atentos también a eso, por supuesto. Exactamente. Bueno, reiterar, como te decía, que bueno, aprovechando la llegada de los decanos y decanas de todo lo que es el NOA, también van a estar presentes y van a estar participando. Y además, el común denominador que tienen ambas actividades, tanto la reunión plenaria como la asamblea, es la defensa de la educación pública. Así es, son ambas cuestiones que se van a tratar, se trataron en un lugar y en otro, y que bueno, también se pueden juntar y se puede hablar de lo mismo. Perfecto, perfecto. Juan, te agradecemos un montón. Será hasta mañana. Exactamente, será hasta mañana. Venimos con más información. Gracias. Bueno, ya vamos a estar dentro de un ratito. Dice que está por arrancar justamente la asamblea abierta en defensa de la educación pública que se hace en todas las universidades públicas del país. Se va a estar llevando.